Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. En esta emisión de Venezuela 360. Estados Unidos advierte a aliados de Rusia. Gobiernos que operan fuera del sistema financiero internacional sentirán el apretón en base a estas sanciones. Sanciones financieras al gobierno de Putin podrían sentirse en Miraflores. Amor de madre. A mí me ha tocado de que a veces la comida no me alcanza para los tres y yo tengo que sacrificarme. Y le digo, no tengo hambre y pues resuelvo con ello. Un reciente estudio revela que un alto porcentaje de madres solteras en Venezuela viven en la pobreza. De uno de los barrios más peligrosos de Caracas a la Ópera de Nueva York. Y me gustaría poder reunirme con mi público venezolano. Eso a mí me hace falta, ¿sabes? La historia de una soprano que coloca en cada área la fuerza del alma llanera. Y un artista callejero que ha conquistado hasta los muros más altos. Me siento súper afortunado por lo que he logrado en este país y las oportunidades que he tenido, que hubieran sido casi imposibles en Venezuela. Este muralista y futbolista venezolano cuenta cómo ser bizarro le abrió las puertas en Austin. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Venezuela 360 desde Washington. Les saluda Natalí Salas Guaitero. Bueno, el presidente Joe Biden pronunció su primer discurso del Estado de la Nación, un evento anual establecido en la Constitución y en el que el primer mandatario dio a conocer los logros de su gobierno y los lineamientos futuros de su agenda. Entre los temas de interés nacional destacó la economía y en su política exterior se refirió al conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo impactan sus palabras en la región? Nos acompaña Carolina Valladares. Carolina, ¿cómo evaluó el presidente Joe Biden su gestión en este particular y el papel de Estados Unidos en el conflicto de Europa del Este? Natalia, el presidente de los Estados Unidos destacó la importancia de unificar a la comunidad internacional para cerrar filas a favor de Ucrania y crear políticas que impacten negativamente en contra de la economía de Rusia. Asimismo dijo que esta no es una lucha solamente de Estados Unidos o de la Unión Europea en contra de Rusia, sino en contra de cualquier gobierno que considera tiránico donde quiera que se encuentre. Asimismo dijo en su primer discurso del Estado de la Unión que la importancia de crear una agenda común de alianzas para así lograr objetivos. Estamos infligiendo dolor a Rusia y apoyando al pueblo de Ucrania. Putin está ahora más aislado del mundo que nunca. Junto con nuestros aliados, en este momento estamos aplicando poderosas sanciones económicas. Carolina, y justo respecto a estas sanciones económicas, es que representantes del gobierno de Estados Unidos se han referido específicamente a Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Qué han dicho? Las sanciones han sido la medida por excelencia que ha empleado la administración Biden para condenar a aquellos gobiernos que considera antidemocráticos. En el caso de Rusia, esto no ha sido una excepción, y es que junto con la Unión Europea ha adoptado medidas para sancionar a la economía del país, pero aún así la oposición, el Partido Republicano, considera que esto no es suficiente. Yo creo que es esencial hacer todo lo posible a través de sanciones y otras cosas también no públicas para parar a Putin, para evitar que él pueda seguir haciendo lo que está haciendo, para debilitarlo internamente e internacionalmente. Hay que tomar toda medida posible para parar al señor Putin, que es un gángster, y eso de nuevo significa que hay que unificar al mundo en contra de Putin para aislarlo de una forma seria, dramática y total. Y sobre los aliados de Rusia en la región de las Américas, miembros del Partido Demócrata consideran que Estados Unidos tiene que esforzarse más en tener un rol de liderazgo, no solamente en el viejo continente, sino también aquí, en su casa, en el hemisferio occidental. Siempre yo siento que presidentes republicanos y demócratas están viajando en el mundo al este, al oeste, pero nunca al norte, al sur.
y Europa y Asia y Rusia y China y el Medio Este son importantes, pero no tenemos la importancia en las Américas que necesitamos. Pero yo creo que esta COVID situación, crisis de inmigración y otros temas importantes pueden formar este capítulo nuevo en la relación entre los Estados Unidos y los otros países. ¿Y la Casa Blanca ha insistido en que las medidas adoptadas para presionar al gobierno de Vladimir Putin en los próximos días también tendrán su impacto en aquellos gobiernos afectos a Rusia, como por ejemplo Venezuela, Cuba, Argentina o también Nicaragua, Natalie? Gracias a nuestra compañera Carolina Valladares. Era Carolina desde Washington. Pero mientras esto pasaba aquí en la capital de Estados Unidos, en Nueva York, se produjo la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y Venezuela, aunque sigue sin tener derecho a voto por no haberse puesto al día con sus pagos al organismo, sí tomó la palabra para dejar claro su apoyo al presidente Vladimir Putin. Precisamente Celia Mendoza, jefe corresponsal en Naciones Unidas, está con nosotros. Celia, ¿cuáles fueron los argumentos utilizados por Venezuela para fijar su posición? Así es, Natalie. Samuel Moncada, el representante de Nicolás Maduro, habló acerca de las acciones unilaterales que toman los países en términos de las sanciones y argumentó que Rusia tenía el derecho a defenderse, asegurando que había preocupaciones de seguridad específicamente relacionadas con el tema de la ampliación de las fuerzas militares de la OTAN en el flanco del este. Durante esta alocución a los miembros de la Asamblea General, el embajador de Venezuela reiteró que existe una historia que hay que tomar en cuenta a la hora de hablar de Rusia y de Ucrania. Sin embargo, fue interesante ver cómo los argumentos utilizados por el mismo embajador de Venezuela para hablar acerca de esta situación van de la mano de los que estaban presentando aquellos que votaron a favor de esta. Estamos hablando del tema de la independencia y la soberanía que tienen los países, algo que mencionó como fundamental y una protección de la Carta de Naciones Unidas, pero lo cual está siendo denunciado por Ucrania y el resto de los países del mundo que aprobaron esta resolución. Gracias a nuestra compañera Celia Mendoza, jefe corresponsal de La Voz de América en Naciones Unidas. Y continuando con el tema, se conoce que las estrechas relaciones entre el Kremlin y Miraflores son de larga data y ante la actual situación en Europa, los aliados del presidente ruso, como lo hemos visto, se han manifestado. Estados Unidos lidera por Occidente la defensa de Ucrania con una serie de sanciones a Rusia y funcionarios de la Casa Blanca estiman que las mismas podrían salpicar a Venezuela. ¿Gana o pierde Nicolás Maduro en el conflicto entre Rusia y Ucrania? Belén Mora tiene la respuesta. Putin y con Rusia, siempre Venezuela, siempre la revolución bolivariana, siempre la revolución chavista con Putin. Fue la respuesta de Caracas a las medidas impuestas por Estados Unidos y sus aliados europeos a Rusia. Una reacción que no es de extrañar, según expertos, pero que no se traduciría en grandes demostraciones de apoyo en la práctica. No pueden ayudar a Rusia para, en el caso de estas sanciones, no tiene cómo, son economías al punto de morir, yo creo, porque tienen muchísimas dificultades. Lo que sí pueden hacer es, por ejemplo, ofrecer el apoyo a Rusia en temas de una muestra de solidaridad con la posición de Vladimir Putin, pero más allá de simplemente algo simbólico. No veo una manera clara cómo Maduro pudiera, desde el punto de vista práctico, ayudar a los rusos. Primero, porque Venezuela está prácticamente quebrado, la producción petrolera es muy baja y los ingresos de Venezuela no son lo suficientes como para soportar financieramente un país tan grande como Rusia, ni para hacerle tampoco la cobertura de sus compromisos internacionales en materia de hidrocarburos o de gas. No obstante, esta cercanía con países de la región como Venezuela y Nicaragua resultaría fundamental en momentos en que Rusia está cada vez más aislada. Los rusos todavía tienen sus activos en Venezuela y yo creo que esto por un lado puede ser aprovechado tanto por Venezuela como Rusia en este escenario de tanta incertidumbre, no ahora, no de inmediato, porque todavía hay una crisis en la fase activa. Pero desde Estados Unidos, la Casa Blanca sostiene que el impacto de las sanciones económicas a Rusia tendrá repercusiones profundas, incluso en Miraflores.
que las sanciones sobre Rusia son tan robustas que tendrán impacto sobre aquellos gobiernos que tienen afiliaciones económicas con Rusia, y eso es por diseño. O sea que Venezuela va a comenzar a sentir esa presión. El respaldo del presidente venezolano Nicolás Maduro a su par ruso despierta viejas tensiones con sus vecinos como Colombia. En un momento en el que la comunidad internacional condena la agresión del gobierno ruso a Ucrania. Siempre preocupa que haya potencias extrarregionales, es decir, que no son de nuestro hemisferio, que tienen sus intereses muy lejos del hemisferio, tratando de utilizar a alguno de los países, en este caso al régimen de Maduro, como una plataforma para tratar de incidir por distintas circunstancias. Una preocupación que es compartida por Estados Unidos. Belén Mora, Voz de América, Washington. Dicen que son pocos los sueños que se hacen realidad, pero cuando llegan a cristalizarse lo hacen en grande. Es el caso de una cantante de ópera que, luego de vivir en uno de los barrios más humildes de la capital venezolana, logró dar a conocer su talento al mundo. Ronen Suark nos presenta su historia. From the Venezuelan capital of Caracas to the Welsh capital of Cardiff, María Brea. Ella es María Fernanda Brea, una cantante de ópera que es ahora una de las intérpretes sopranos más reconocidas de Nueva York. Si bien su realidad está rodeada de luces y marquesinas, su infancia estuvo llena de limitaciones, aunque la música siempre fue su tabla de salvación. El canto siempre estuvo presente en mi vida. Yo he cantado desde que tengo memoria, y sin tener memoria del canto, tuve la suerte de tener un padre que es músico, profesor de música. Proveniente de uno de los barrios más peligrosos de Caracas, los Frailes de Catia, durante sus años fue testigo de muchas privaciones económicas. Se inundaba la escuela cuando llovía, la biblioteca hecha un desastre, pero en nuestra escuela nos enseñaban la tradición musical que viene de la colonia de España. Entonces son 10 años de música, 4 años de solfeo. Sin embargo, pese al gran programa musical del cual participó en sus años de escuela, cuenta que la realidad del barrio donde vivía era abrumadoramente triste. Sus días transcurrieron entre mucha violencia, drogas y muerte. Mi barrio siempre ha sido violento. Hay puntos de droga. Mis compañeros del colegio que se fueron por ese camino, que son como 5 de ellos, ya están. Han pasado otro plano, ¿no? Están muertos. A pesar de su realidad, la ópera siempre la acompañó hasta en los peores momentos. Un día vio la música y sus habilidades vocales como la mejor opción para salir adelante y ayudar a su familia. Yo sí quería salir de allí porque yo quería poder hacer lo que hago en otro plano y no solamente cantar para mi barrio, ¿no? En 2020, la vida le puso en otra faceta, ser madre. Tuvo mellizos y a su corta edad ya han visto a su madre actuar en uno de los teatros más importantes de Francia, ganar una competencia del Met Opera y ahora en marzo actuará en el Carnegie Hall de Nueva York. Me encantaría cantar en Sudamérica. Es uno de mis sueños irme a cantar a Sudamérica. Me encantaría cantar en Argentina. O sea, me gustaría cantar en mi país. Me gustaría que mi país se arreglara. Y me gustaría poder reunirme con mi público venezolano. Eso a mí me hace falta, ¿sabes? El arte, la música y el canto salvaron su vida de la violencia. Con orgullo, dice María Fernanda, lleva en cada área que entona el nombre de Venezuela. Y recuerdos de la vida que, aún con restricciones, le dio las herramientas para brillar y compartir su talento con el mundo. Ronen Suark, Voz de América, Nueva York. Y Zoila Bolívar es el nombre con el que se da a conocer la influencer venezolana Cristina Bolívar, quien desde España intenta aportar su granito de arena para enaltecer en la aldea global la labor de la comunidad que la vio nacer. Julia Riera nos presenta su historia en nuestro segmento Mujeres con Causa.
Cristina Bolívar se ha convertido en la voz de la diáspora venezolana en la ciudad de Barcelona. Originaria de Caracas, emigró a España en 2016 y desde su llegada no ha dejado de apoyar a su comunidad. Graduada como comunicadora social, colabora con entidades como Asociación Casa Venezuela, que se encarga de impulsar el talento venezolano y ayudar a la integración de este colectivo en la sociedad española. Si hay algo que hemos aprendido en esta emigración dura y difícil, es apoyarnos entre nosotros mismos. Y sin duda alguna, la experiencia de emigrar pues me ha permitido conectar aún más con esa vocación como comunicadora social y dentro de la comunidad venezolana que reside, no solamente en Barcelona, sino en toda España, ser ese canal donde se puedan informar y donde podamos apoyar a otros tantos más. De sus compatriotas, dice que destacan los valores, la cultura y la capacidad para reinventarse. Yo lo que puedo decir es que admiro profundamente a mi comunidad, me siento profundamente orgullosa de ser venezolana. Y de esto bien sabe Cristina, quien por cierto es uno de los rostros más visibles cuando hay algún evento cultural de esta comunidad. Somos más que una simple búsqueda en Google. Su principal herramienta de difusión son las redes sociales. Cuenta con más de 70.000 seguidores entre sus diferentes plataformas. Explica que las redes han jugado un papel muy importante no solo en su vida, sino en la de todos los venezolanos que ayuda. Las utilizamos para contar lo que está pasando, lo que necesitamos, cómo podemos ayudar, pues las redes sin duda alguna han sido esa arma que nos permiten hoy por hoy contar la historia donde quiera que se encuentre un venezolano. Y aunque Cristina se considera una enamorada de Barcelona y de la cultura española, colabora semanalmente en una sección de gastronomía de un canal de televisión catalán donde difunde con orgullo platos típicos de su país. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España. En Venezuela, 9 de cada 10 hogares encabezados por una madre soltera están en pobreza. Esto lo revela un reciente estudio. Para subsistir, muchas de estas mujeres se ven obligadas a tener oficios múltiples, sin dejar atrás sus obligaciones como madre. Adriana Núñez Rabascal nos cuenta los desafíos que tienen cada día. Demasiado difícil. A mí me ha tocado fuerte. Desde hace un par de años, Yusmari quedó sola al frente de su hogar cuando su pareja decidió irse a Colombia en busca de un mejor trabajo que le permitiera enviarles dinero a ella y a sus dos hijos. Pero el tiempo pasó y los sueños quedaron en promesas. Te voy a ser sincera, aquí me ha tocado de que a veces la comida no me alcanza para los tres y yo tengo que sacrificarme. Y le digo, no tengo hambre y pues resolver con ello. A pesar de la tristeza que muestra, esta madre de 36 años no se ha detenido en su afán de sacar adelante a sus hijos. Como 70% de las mujeres en Venezuela, según la encuesta de condiciones de vida, Yusmari no tiene empleo formal. Se gana la vida vendiendo golosinas o chucherías, como se les dice en Venezuela. Me siento orgullosa de mí misma porque yo, a pesar de todo, comiendo precariamente porque no... A veces no comemos proteínas como es. Y entonces le digo, ay, bueno, pero me siento orgullosa porque por lo menos no nos acostamos sin comer y yo soy la que estoy saliendo por ustedes. Situación similar vive Adriana, que como cada viernes por la tarde espera mientras su hijo practica béisbol en una academia infantil. Para pagar el entrenamiento, los estudios y el resto de las necesidades de sus dos hijos, se rebusca en múltiples labores. Yo en mi casa me dedico a vender sopa los fines de semana, cerveza. También tengo un emprendimiento. Realizo cejas, pestañas, depilación. En eso es que yo me puedo ayudar. Y cuando llega el momento de volver a casa, no hay tiempo para descansar. Inclusive muchas veces me acuesto tardísimo, a las 12, 1 de la mañana, 2 de la mañana, porque el día a veces no me alcanza, porque son tantas cosas
Y como te digo, no tengo ese apoyo. La encuesta de condiciones de vida elaborada por la Universidad Católica Andrés Bello revela que las brechas entre hombres y mujeres se mantienen. Según el estudio, las mujeres se ven forzadas a reducir su jornada laboral o a renunciar a sus trabajos para poder apoyar a los hijos en las asignaciones escolares y, a la par, atender las tareas domésticas. Yo renuncié por un tiempo a mis estudios. ¿Por qué? Porque no tenía tiempo en ir a la universidad, tampoco tenía quien me los viera, quien me ayudara a llevarlos a la escuela. Disponer de menos tiempo hace también a las mujeres menos competitivas para obtener un buen empleo. Según la encuesta, las mujeres ganan en promedio 17% menos que los hombres. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela. En Austin, capital del estado de Texas, las expresiones artísticas sobrepasan las expresiones políticas. Podría decirse que en cada rincón, en cada calle, se respira y se admira el arte. Una ciudad que disfruta tanto de la espontaneidad como de lo bizarro, como bien lo dice su eslogan. Laura Sepúlveda nos muestra un poco del arte callejero de la mano de un venezolano que ha conquistado más que murales en este lugar. Arte, una manifestación en la que a partir de imágenes, sonidos, colores y técnicas, los seres humanos se expresan para dar a conocer lo sublime de las almas. Es tan lindo como difícil. Forma parte de una industria en la que muchos son los que intentan, pero no todos lo logran. Obviamente al principio nadie te paga. Haces mucho trabajo gratis, pero si tu corazón está en el lugar correcto, si trabajas muy duro y creo que si eres capaz de equilibrar el lado creativo con el lado empresarial, que es muy importante, al menos en la sociedad americana, para poder hacer eso, lo logras. Así lo define Jay Music, un autor que tiene años estudiando el arte en Austin, la capital de Texas, que bien mantiene vivo su eslogan, Keep it weird o mantela extraña. Una ciudad que, además de su importancia política, es reconocida como el Silicon Valley de Texas y en la que al menos el 33% de su población es hispana. Una comunidad que bien se ha hecho sentir en la ciudad, como lo evidencia Music en su libro ATX Urban Art. De los artistas presentados en el libro, que son más de 100, y en 500 páginas, miles de imágenes, diría que más de la mitad son Latinx, y también muy singulares. Tenemos un gran escenario internacional aquí. Artistas de Perú, Venezuela, México, Europa, Asia. Y cada uno de ellos con una marca original establecida en parte por sus raíces. Las empresas quieren incluir a gente de color, gente hispana, mujeres, gays, porque se está formando parte de la cultura, eso de inclusivity. Como muralista me ha ayudado bastante ser hispano, sobre todo cuando aplico a oportunidades de arte pública. Es la opinión de Luis Angulo, un muralista venezolano que llegó a Austin hace casi 30 años. Mi papi es de Venezuela. ¿Suela? Un país que no visita hace 9 años, pero que a diario recuerda cada vez que eleva el tricolor en el taller donde trabaja y del cual es socio. Yo me siento súper afortunado por lo que he logrado en este país y las oportunidades que he tenido, que hubieran sido casi imposibles en Venezuela. Vivir del arte es algo difícil, sobre todo en un país que tiene tantos problemas, ¿no? En Austin, Luis ha buscado crear una imagen de íconos hispanos con personajes tan emblemáticos como el Chavo y Frida Kahlo, entre otros. ¿Sí? Su creatividad lo ha ayudado a penetrar en escenarios tanto callejeros como deportivos. Yo soy muralista y también soy futbolista. Para mí era una oportunidad perfecta. Dos de mis pasiones combinadas, ¿no? Duramos 6 meses diseñando el primer tifo de Austin FC. Lo pintamos con 300 voluntarios. Fue un proyecto que tomó mucho esfuerzo, pero fue una experiencia increíble y ahora les voy a pintar otro. Comenzando sus jornadas a las 6 de la mañana con horario de oficina en ocasiones extendido y sin dejar de lado su rol de papá, Luis apunta que este gol en su vida no ha sido un golpe de suerte, sino el resultado de su férrea disciplina, reconociendo en cada jornada una oportunidad para avanzar. Este artista venezolano es uno de los que forma parte de la lista de miles de latinos en Austin, que son reconocidos no solo por su origen, sino por su emprendimiento en una ciudad que disfruta ser extraña. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Y estas montañas de basura muestran el estado de contaminación en el mundo producto de los desechos plásticos. Venezuela, específicamente en el estado Táchira, no se escapa a la realidad. Por cierto, allí se ha creado la primera escuela de reciclaje del país con el ánimo de combatir la excesiva polución plástica que las Naciones Unidas ha catalogado como una amenaza a la biodiversidad del planeta. Justo buscar soluciones a esta problemática es uno de los principales puntos en la agenda de Asamblea Ambiental de Naciones Unidas que se lleva a cabo en Kenia con la participación de más de 170 naciones. Llegamos al final de Venezuela 360. Gracias por su preferencia. Les habló Natalí Salas Guaitero. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.